¿Pero por qué me dices felón si yo soy Oriana? ¿Que no te das cuenta que ya estoy vestida y que yo cuando me he visto me apodero del personaje y ya nadie me para? ¿Me puedes dejar de tirar el pelo, Ya. coño? ¿Que no puedes tener un poco de cuidado? Vamos, Belén, ¿Y tú dale. qué me miras? Patética, Pues, estúpida, ya, asquerosa, Belén, ya, lastimajera. Belén, escena, cállate escena. la boca No me apures, que te gusto cuando tanto. ¿Me entre. tienes ganas? Ven, Oye. tócame, tócame, ¿vale? Vamos, Cuando vamos. entre ahí Vamos, adentro, se chique. parece. Pide aplausos, coño, que voy Ya. entrando. Pide aplausos. ¡Aplauso, por favor! ¡Hola, estúpidos barriobajeros asquerosos! ¡Que parecen vacas echados ahí patéticos! ¡Me quieren! Ah, no, pero es que yo no puedo No, yo no. aceptar este ataque gratuito que recibo de ustedes. La verdad, no sé por qué me tratan tan mal, Quique. Ahora quiere conmigo, después de todo lo que me dice. Es que te fijas el ataque gratuito que he tenido que soportar de todas estas asquerosas. ¿De qué está hablando? ¿Quién la ha atacado? Yo le digo, Oriana, Tartalete, ¿qué gran eres, estúpido barrebajero? ¿Qué cree usted que se manda sola? Es que, ¿sabes qué, Quique? Que a mí me ha dado mucha pena, ¿vale? Porque pues en el reality se han encargado de dejar una mala imagen mía, coño. Que yo soy una tierna chica de 25 añitos, que yo no le he hecho mal a nadie, ¿vale? Que yo soy muy dulce, pero en el reality me han dejado como una mala. Y yo ya estoy hasta los cojones, Quique. Porque yo, por ejemplo, yo a Alex lo trato bien, ¿vale? Yo a Alex lo respeto, yo lo escucho y todo, ¿vale? Y ellos siempre me dejan mal. Ori. ¡Que te calles, coño! ¡Que no ves que estoy hablando con la gente, tío! ¿Qué Ori. tienes en la cabeza? Ay, ya, ya, Ori. ya no quiero discutir más, estoy cansada, no quiero discutir. No quiero discutir. Alex. No quiero Alex, ven. discutir. Venga, venga. Venga, Alex. Oriana. ¿Qué Yo quieres? entiendo que tiene que ser difícil usted, una pareja que vinieron desde España, entraron a esta casa y poner a prueba su amor, debe ser muy difícil. Sobre todo si antes vino con Tony. Pero ¿por qué me hablas de Tony? Vale, que yo a Tony ya lo he superado, coño. Que a excepción de anoche que soñé que Tony llegaba desnudo sobre un caballo a buscarme y me llevaba a la playa y me cogía con sus manos ¡Oiga! grandes y me ¡Heroína! De agarrar, pedazos. de agarrar, Oriana, no Quique. hable más tonteras. Ah, ¿Quiere? yo no quiero discutir. Yo Ya, quiero no agarrar. me. Yo estoy hablando de su relación con Alex, nada que ver con Tony. ¿Qué, Alex? Ah, Alex. bueno, vale, sí, es que la verdad es que ha estado bien difícil, ¿vale? Porque me tiene hasta los cojones con esa actitud de m estar todo el día alegando, coño, que por qué tienes que estar alegando y gritando todo el Ah. día, ¿vale? Que no ves que no sabes ni agarrar una pelota, coño. Es que es insoportable, se fijan lo que tengo que aguantar, ¿vale? Estoy cansada. Oriana, ¿por qué no te quedas tranquilo? Yo lo único que quiero es ayudarlo a que esta relación de ustedes mejore. ¿Qué tal si hacemos una pequeña entrevista y lo ayudamos con la Vanessa? ¿Te parece, Ay, Vanessa? sí. Nosotros con Vanessa, fíjate que estamos felizmente casados. No tenemos ni una discusión, ni una nada. Me estás jodiendo. ¿No? Me estás jodiendo. ¿Tú crees que la gente es imbécil? ¿Tú crees que yo a ti ya no te he googleado? No. ¿Tú crees que ya no sé lo que has hecho? ¿Acaso tú Sí. crees que yo no sé que tú con la... Ven Ya. acá, coño, ven para acá. No, claro. Sí. ¿Qué haces? Y que en tu camarín. Ay, Oriana, Oriana, lo único Sí. que Dime, queremos, coña. ¿Y acaso Oriana. tú crees que yo soy estúpida? Oriana, No. tranquila, lo único que queremos es ayudarte. No me hagas empezar contigo, barrio bajera asquerosa, macarroncia. Que tienes esa voz de pito insoportable, coño, que pareciera que has tragado helio. Tía, que yo no sé cómo ustedes aguantan esa voz de pito insoportable, que no se calla nunca de esta Oriana, estúpida. basta de pelear con Porque todo el eres una mundo. estúpida y te lo digo en la cara, coño. Ay, me Ya, dijo déjate, sorda. déjese de Ale. A ese pelear. pobre de Danilo Ale. hay que prenderle velas, tía, para aguantarte todo el día, coño, ¿vale? Cierto, ¿eh? Aparte Ya. que es pelúa, que yo comparto camarín con ella, ¿vale? Asquerosa, Ya. cerda, barrio Ya. bajera, ¿Podemos estúpida. conversar y no seguir insultando gente? Ay, Pero vale, si yo Dios. tengo buena disposición. Sí, Yo ¿verdad? siempre tengo una buena actitud, ¿vale? Tranquilo. Pero te fijas. ¿Te fijas cómo la toca? Es que yo no puedo soportar eso, ¿vale? A mí esto me agota. Ya, Eres una vamos, producción. estúpida. No me Prepáreme, por mires. favor, este Gracias. set. No me mires. ¿Dónde está mi Asiento, por asiento? favor.
Gracias. Producción. Siéntese, Quique, siéntese. Sáquenle una silla más al pavo este, sí. Pero que se mueva el coño. Que se mueva él, si no hace nada, todo el día no hace nada. Lo único que hace es alegar y alegar y hablar y hablar y que no se calla nunca. Y que es insoportable que no se calle nunca. Y se mira al espejo todo el día. Puedes cerrar las piernas, por favor, que no tengo por qué verte, tía. Asquerosa. Bueno, ¿están cómodos? Échase un poquito más adelante, por favor, Alex. Ahí, para verlo, ya. Alex, quiero empezar contigo. El público chileno se interesa mucho en este reality y quiere conocerte un poco más de ti, saber más de tu vida. De la básica, ¿dónde naciste? Bueno, él nació el 10 de octubre de 1990 en Madrid. Oriana, le pido un favor, ¿por qué no lo deja responder a él? Porque está con esa cara de imbécil, así que yo no sé si él está dando un derrame... O si le pasa algo, capaz que no sepa lo que es una entrevista. ¿Sabes lo que es una entrevista, estúpido? ¿Entiendes el español? Es que es un imbécil, yo no lo soporto. Ya basta, coño. Basta. Alex, no, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que más te... Tú estás enamorado, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te gusta de Oriana? ¿Qué te gusta de esta mujer? Bueno, que... Bueno, nomás que me... Bueno, lo más que me gusta de la Ori es, coño, que... Es bueno que ella es muy tierna, que es muy cariñosa, que me hace sentir un hombre súper especial. Se nota, se nota. Y bueno, y tiene una particularidad que, bueno, que nadie tiene, que, bueno, que ella sabe escuchar. Ah. La escucha. Qué lindas palabras, Alex. Enhorabuena, gracias. Enhorabuena. ¿Por qué no te la coges y la llevas a una cama, ya, tío? ¡Hombre! Que tú a mí no me respetas. Yo a ti te respeto. Yo siempre te he respetado, pero coño. Oye. Yo nunca he hecho nada para ti sacarte de quicio. Y en cambio tú le gritas a esta macarroncia, enhorabuena, enhorabuena. Eso es lo que tú quieres hacer con ella, coño. Es que se me ha secado la boca. Se me ha secado la boca. ¿Me puede mandar alguien de producción con un poco de agua, por favor? Necesito tomar agua. Gracias, coño. ¡No! ¡No! Gracias. Toma, llévate el vasito. Gracias. ¡Saludos a tu polola! ¡Saluda a tu ex polola! ¡Ay, Alex! ¡Tranquilo! ¡Saluda a tu ex polola! ¡Ay, qué está haciendo Alex en la pelota! ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué pasó? Está muy, muy caliente, muy enojado. ¡Ya, calle la boca usted! ¡Enojado! ¡No es... ¡Ya, basta! Joder, que... Usted no tiene... caliente. ¿Eh? Sí. ¡Ya! Oiga, Vanessa, es usted la llama por teléfono. Ya. Es insoportable. Oriana, es insoportable. Es insoportable. Cuéntame una cosa, Oriana, ¿y qué es lo que más te gusta de Alex? Bueno, lo que a mí más me gusta son sus ojos celestes. Y su pelo rubio. Y esos músculos marcados que tiene. Y esas piernas como de roca que me fracturaban entera en Madrid, coño. Y esa tremenda... Oiga, pare, pare. Usted está hablando de Tony. Yo le pregunté por Pero, Alex. Pero, coño, no seas desubicado. Que Alex se va a sentir mal, ¿vale? Por favor, ubiquémonos. Bueno, coño. Cambiemos de tema, Vanessa, ¿te parece? Ay, sí, sí. Cambiemos de tema. Alex, ven, no rompas más nada. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo fue su primera cita? ¿Por qué no...? Venga, Alex, que la macarroncia quiere saber cómo fue nuestra primera cita. Antes que le conteste a Vanessa, le voy a contar algo que está dejando la patada. ¿Sabe lo que es la patada? La... Que quiero que nos recuerden cómo fue su primera cita, que nos demuestren acá, sino un poquito. Ah, ¿cómo, bueno. ¿Por qué le tienen que demostrar la primera no cita? No sé, a ver cómo fue, si fue entretenida o no. Eso fue muy romántico. ¿Sí? Sí. Ori. ¿Qué quieres, imbécil? Bueno, no, que le contemos cómo nos conocimos.
Ay, por fin se te ocurrió algo inteligente. Venga, que yo les cuento. Vale, estaba yo en un café en Madrid que ya me había vuelto del reality, pues había terminado con Tony. Y estaba teniendo una conversación telefónica muy tranquila con Tony que decía más o menos así. Que yo no puedo creer que te hayas metido con las que eres a Barrio Bajera de Lalo. Que eres un cerdo. ¿Y sabes qué más? Que yo no te aguanto, coño. Y que me voy a... El primer imbécil que se me cruce enfrente y va a ser mi novio, coño. Sigue tú. Así fue. Sigue tú. ¿Qué fue yo? ¿Qué se fue yo? Sí, bueno, y ahí yo me... Qué afortunado, Alex. Sí, no, sí, fui yo. Que te calles. Yo gané. Y bueno, llegué y le dije... bueno, aquí está su cuenta, que yo era un mozo, y aquí está su cuenta. Y bueno, pues yo le dije, venga, imbécil, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Quieres ser mi novio? Nos vamos a un reality a Chile, venga. Y bueno, pues aquí estamos. Vale, sí. Buena historia, linda historia, dura historia. Romántica. Ahora, yo le digo una cosa, con todo respeto, a lo mejor usted está acostumbrada a cosas así, pero está para mí a todo, coño. Es lo menos romántico que yo he visto en mi vida. Pero ¿cómo dices eso, tío? Lo si menos. A este macho yo lo trato como los dioses. Tú no me puedes decir lo contrario, coño. Y lo respeto. ¿Sí o no que te trato como los dioses? Dile a Quique. Sí. Habla fuerte, macho. Que sí. ¿Viste? Ustedes dos tienen un grave problema de comunicación. Sí. Venga, puede ser, qué sé yo. ¿Quiere hacer una terapia? Los invito a decirse unas palabras bonitas. Bueno, pues venga. Bueno, sí. Yo Vale. Dile unas palabras bonitas. Dile algo bonito, Alex. Vale. Ya. Bueno, venga. Díganse unas palabras bonitas. Perdón. Venga. Disculpa, bonitas. Disculpa por pararte, ¿no? Bueno, Ori, que te quiero decir que, bueno, que te amo y que, coño, que... me hace sentir muy especial y que me hace sentir el hombre más feliz del mundo. ¿Y tú qué me dices? ¿Ah? ¿Qué has comido, tienes un aliento asqueroso, tío, que yo no puedo creerlo. No. ¡Qué asco más grande, coño! Venga, vamos a ver a Coco, que parece que se ha hecho. A ver si te comes la... Vengo con también, qué cerdo que eres.